¿Cómo están, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la maquinita de la esquina número 27. Yo soy su host de este día, IGM. Y pues estamos aquí muy emocionados. Hace unos 2 días, un día más bien, un día fue el Factor, o fue dos, un día. Hace un día fue el Factor aproximadamente aquí en Puebla. Aquí en Puebla de Los Ángeles, como le gustaría llamarse. Y pues esperamos un segundo. ¿Cómo estás, homie? ¿Cómo estás? Pedo, qué pedo, qué pedo, cómo andas, mecón. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, pues ya sabes, sacando el changarro adelante, los lunes aunque sea. Y pues a darle, güey. ¿Cómo has estado tú, homie? Ya estás a punto, estoy a punto de despedirte y tú me lo haces, me lo pones difícil. Aguanta, aguanta. Voy a volver a activar lo de Hotline. A ver si tienes todavía el URL. Bueno, si no funciona, me lo dices. Sí, lo tengo ahí, lo tengo ahí, está. Ah, ahí está. ¿Ya está jalando o no está jalando? A Porque no veo. ver. Si cuando te callas, pues básicamente ya no se ve Ah, caray. Según nuestro. eso lo tengo deshabilitado. Pero a ver, déjame ver si lo puedo guardar. You wanna be crazy. Sí, no, está deshabilitado. Bueno, te paso de todos el por si es uno nuevo. Va, pásamelo y ahorita lo pongo enseguida. Ya, ahí solamente le das propiedades, y copias el link que te va a pasar y listo. En Sí, teoría no debería haber ningún tipo de cambio, pero bueno, eso. aún lo recuerdo. No te preocupes, joven. Está. Ah, ya lo es. Ok. Ahí está, está. ¿Qué onda, mi Prolets? Buenas noches, buenas noches. Claro que sí. Fue de lo primero que llegamos a hacer, comer semitas. Comer semitas, comer unas Ahí ricas está. semitas en Puebla. Ya está, ahí está. Ahí nos vemos ahí, totalmente completos todo el tiempo. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos haciendo la maquinita de la esquina, donde voy a tirar un soliloquio, me voy a quejar, voy a... No, no es cierto. No tengo muchas quejas. Siempre me quejo de las cosas, pero obviamente voy a contarles un poquito, y rápido para no extenderlos, pero obviamente, de lo vivido, de lo acontecido en Smash Factor. Estuvimos ahí en Smash Factor, estuvimos ahí este pasado 30 y 31, pues del pasado mes de julio. Estuvimos ahí disfrutando, pues, de todo. La verdad es que es un evento de verdad grandote. De verdad, o sea, sinceramente, y hablando con la mano en el corazón, andamos en pañales, ¿eh? Realmente andamos en pañales. AF tiene mucho que aprender de lo que hace Smash Factor. Es un gran, gran, gran evento. Estuvimos obviamente apoyando en la zona de FGC. Estuvimos con grandes, grandes miembros de la comunidad. Ahí anduvo la gente, obviamente, de Dynasty. Mis hermanotes del Dynasty, claro que sí, obviamente hablando de Chef, el Gumi y el buen Nickelow. Ahí andaban tanto jugando como participando, como andando en friega. La Kendor que anduvo en friega todo el tiempo. Estuvo ahí como street manager, como mesero, como no, como todo. Pobrecito, lo traemos en friega. Le tocó la chinga al buen Kendor. Pero, y obviamente ahí se reunieron la FGC, no toda, como siempre. O sea, la FGC es muy extensa, hablando de manera general. Pero sí, varios jugadores, tanto de su respectivo juego, hablando hasta de Tekken 7, Dragon Ball Fighters, DNF, Den Fighting Duel, Street Fighter V, Guilty Gear Strive, y creo que me está faltando un juego, pero no, Tekken ¿Cof? 7, no, son todos, no, hay KOF, cierto, ¿Cof? cierto, me falta uno, me Ajá. falta otro, y The King of Fighters 15. Espero que tengas musiquita, cabrón, porque la neta... Sí, ahí está la musiquita. Más te vale, güey, porque a veces tiene los pinches podcasts bien pinches solos, güey. No, no, no. No, 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 no. Hay que ponerle musiquita, ponerle Sí, musiquita. a Y la ver. neta, la ¿Ah? neta, la neta, digo, no, no ando tan madreado como, por ejemplo, cuando llegué de Tijuana. En Tijuana sí fue una chinga un poquito más grande. Tenía más obligaciones en Tijuana. Sí narré muchísimo más. Y no lo digo como queja para ninguno de los lados. O sea, tanto acepto la responsabilidad cuando es narrar un chingo porque me mama. Y también acepto cuando no hay tanta chinga, no hay tanto trabajo. Y no porque no hubiera torneo, sino porque había muchísimos, muchísimos narradores que fueron allá a dar su participación.
ya sea de pequeña o larga estancia. Pero no sé, no sé, hay mucho que decir, hay mucho que decir respecto al evento. Pero de verdad, o sea, lo primero que se me viene a la mente es no mames, o sea, verga, damn. O sea, independientemente, porque uno siempre escucha las historias de los players, que obviamente pues, son los que tienen la experiencia como competidor. En mi caso fue la experiencia como narrador. En todo, creo que en cualquier evento, ya sea chico o pequeño, siempre va a haber errores, siempre va a haber problemas, pero la verdad es que fueron relativamente mínimos. Por lo menos de mi lado como narrador, creo que fueron mínimos los problemas, así que realmente no tengo quejas. En Tijuana eran quejas un poquito más problemáticas, pero porque Estaba era, Loki. era. Sí, estaba Loki. Y es bonito culpar a Loki. No, más que nada en Tijuana me quejé, era como que de güey, o sea, si no, así, porque pues es mi compa Loki. Güey, si necesitas algo, te apoyo. Acá no es que no sean mis compas la gente de Dynastic, obviamente, y lo reitero, y el buen Akendor, sino que también no hubo como que, no había tanta comunicación porque ya lo había comentado en el podcast pasado, a Efe le iba a tocar esa chamba. O sea, y a la hora ya no supe o sea, cuando nosotros nos rajamos, pues hay que decirlo, se dice y no pasa nada. El pendejo del pinche Panther me dejó abajo junto con todos los de AF que se vayan a la verga. No sé, no supe yo a quién le fue asignada la chamba. Obviamente ya me fui a enterar correctamente que fue a nuestros amiguitos de Dynasty y el buen Akendor, que ahí les tocó el trabajo. E hicieron excelente, excelente trabajo. Excelente trabajo, obviamente. De hecho, estaba, la neta llegué, o sea, porque llegué el viernes ahí al venue. Obviamente ya estaban montando, ya estaba listo el stream, ya estaban ahí checando los plays que sí servían, el pinche play todo culero del Zeke con su pinche street que no jalaba y demás mamadas. No, Pobrecito. pues obviamente los fallos, lo normal, lo común. Y vi todo el desmadre y sí dije, verga, no, ya no quiero. Ya no, ya no, ya, ya, ya no, ya no quiero, ya no quiero hacer el AFF. Bueno, hablando, o sea, no es como que lo vaya a cancelar ni nada, ni siquiera de broma podría decir eso. Pero es más que nada por el arduo trabajo que es, porque de verdad es un trabajo pesado. O sea, el AFF es lo de lo tengo muy alta en mi estima y es un torneo que yo creo que nunca se me va a olvidar en toda mi vida. Es mi torneo, básicamente. Fue mi torneo. Pero la verdad es que cuando hago digamos, la remembranza o el recuerdo de la AFF, o sea, solo recuerdo lo bonito, güey. O sea, recuerdo un chingo lo bonito de estar ahí, narrando y la verga, pero fue una vergacera, o sea, fue una putiza, de verdad, si correr un evento pequeño es muchísimo trabajo de logística, de acomodo, gente obviamente que está con el runner bracket, está obviamente comandando a los jugadores, tentativas, es muy complicado. Obviamente en FGC, lo reitero, la gente de Dynasty hizo un excelente trabajo, pero pues, como todo, lo reitero, veías batallar en algunas cosas, veías obviamente tener uno que otro problema. No quiero imaginar la parte de Smash, porque de verdad era un escenario impresionante. Era un escenario impresionante lo que estaba viendo. De hecho, sí quería quedarme a las finales. Más que nada era por el boleto que ya estaba comprado de camión que me tuve que regresar. Y más que nada porque también no esperaba que terminara tan tarde el Smash, pero bueno, ya fue también error mío. Pero sí, también no quería aguarle un poquillo el pedo a mi compa el Zeke, que al igual que tú se merecen los shoutouts, porque los dos me hicieron un parote para la estancia en Puebla. Ahí obviamente tú llegaste, perro. Ya me mostraste el centro de la ciudad, que es una ciudad hermosa. No sé por qué no pueden cruzar una ciclovía, pero es una ciudad hermosa en muchos sentidos. Oye, hubiéramos ido ahí ahorita que me acuerdo, estábamos cerca, ¿eh? Cuando te fui a dejar al Uber.
Güey, pues yo no, o sea, este güey, yo, el Zik y yo andábamos ahí en una calle en Cholula y a ver si lo vi y dije, güey, ¿será aquí esta madre? Porque, No, fue en el centro, fue en el centro esa madre. Y bueno, estábamos cerca, estábamos como a 4 calles, güey. ¿Ves dónde tomaste el Didi para irte a la explanada? Ahí estaba como a 4 calles de ahí, güey. La pinche, el oye. pinche ciclovía donde se caían todos, güey. Lol. Nada, pero sí es una, fue una ciudad preciosa. Mucha historia. Ahí anduvimos en los museos, anduvimos dándole una visita rápida. Mi intención era darme obviamente una vuelta el día domingo con más calma, pero ahí ligeros cambios, lo reitero, los cambios, es normal. Cambios de fiebre se dieron, mi queridísimo allí, y por ello obviamente tuve que regresar el domingo. Afortunadamente todo corrió sin problemas. El día, creo que el único día pesado pues fue el sábado, como siempre. Es el día pesado, ¿por qué? Porque tienes que terminar un par de torneos y dejar algunos listos para terminar los top 8 al día siguiente. Obviamente estamos hablando de DNF, se terminó ese día. Tekken 7 también tuvo final ese día. Y Dragon Ball, de hecho Dragon Ball fue el pesado. Porque sí, terminamos a las 12 de la noche el top 8. Fue un muy buen top 8. Fue un top 8 extraordinario ahí con Hook and God. Y obviamente, ahí con el buen Gish y la banda Dragon Ball que hizo lo posible por tratar de derrotar a Hook and God. Pero Hook and God, pues ni pedo, o sea, alcanzó el reset, tuvimos un set adicional, nos fuimos al, si bien recuerdo, fue el último enfrentamiento, aunque bueno, ya también lo tengo medio borroso esa parte porque estaba realmente cansado. Fue un día bastante cansado el sábado. Pero sí, la verdad es que fue un gran, gran, gran torneo de Dragon Ball. Ese cerró el de Tekken también, el Tekken cerró muy bien. El de Tekken también estuvo muy bien. Y DNF no se diga, DNF no se diga, ese juego es un gran juego. Ahí saludos al Romantic. No ganó, pero pues le mandamos saludos. Ahí tengo evidencia de por qué no quiere. Bueno, le rogué que regresara al servidor y no quiso. Ahí luego les pongo el video. Ahí tengo el videito, güey, de que le estaba rogando, de que estaba haciendo el pinche Romantic de que regresara al AF, que se dejara más, pero pues ya ves cómo es Romantic, ya ves cómo es Romantic. Pinche mamador. Pues ya ves, güey, pues Sí, le le gusta el gusta la mala azar. vida. Le gusta el Y azar, güey. me dice, güey, cuando tengas mi video regreso. Yo dijo de la verga, luego le digo al rack que te tenga tu video, güey, para que regrese. Pero tienes que Es regresar. su Es que video. tiene que regresar para sacar el video, güey. No puede ser al revés, o sea. Sí. No puede ser al revés. Necesitamos obviamente que regrese para allá hacerle su video y demás. Sí. No, pero lo que sí me estuve viendo mucho en el Factor es de que pues su producción es increíble, le voy a admitirlo, ¿eh? Su producción del Factor es una cosa impresionante. Lo malo es de que yo no pude ir, yo quería ir, pero como no, como nunca estuvo bien el rollo de que si venías o no, ya se me valió madres y ya no compré el boleto, esa es la primera. La segunda es de que cuando ya estabas acá, dije, madres, güey, ¿cuánto dinero traigo? Y no traía casi nada, güey, es decir, pues traía como unos 300 varitos, güey. Y decía, esa madre va a costar 600, 700 varos, güey. Mínimo, güey, el boleto para entrar. No sabía cuánto iba a No, costar. no, pues 200 del espectador, me co. Pero independientemente, o sea, Ajá. realmente, o sea, ya, o sea, si no vas a competir, creo que sí te puede escribir de último minuto a los torneos de FGC. Ahí estuvieron, ahí Coferos, o sea, ahí anduvo el Bala, ahí anduvo la Sí. gente de aquel Rumble, ahí estuvo el 6. El El 6 que 6, terminó, el el AFE. 6, el hermoso 6 que terminó llevándose el torneo de KOF también. Eso me tocó narrar el top 8 completo, estuvo bien Sí. sabroso. Aún me sorprende que, perdón por interrumpirte, me sorprende que el Bala haya ido, no tanto por otras cosas, sino porque yo le pregunté, le dije, oye, güey, ¿vas a ir al torneo del fin de semana? Y me dijo, ¿con qué cara, güey? No creo. Y yo dije, ah, cabrón, bueno, pues ya no fue. Así me quedé, dije, no, pues ya no fue el Bala. Y de repente veo que está ahí en el pinche top 8 y digo, no mames, que sí fue. Y yo me saqué de pedo bien, Sí. cabrón, güey. Sí, fue el Bala, ahí estuvo tirando nivel. No pudo tomar la corona, o sea, esa El 6. la tomó el buen 6MX en el torneo de King of Fighters 15, haciendo un gran run. La verdad es que el torneo de King of Fighters 15 estuvo muy bueno. Obviamente, no, hay que decirlo, obviamente hay que decirlo, no tan bueno como estuvo el de Tijuana. El de KOF Challenge.
que fue, es otra historia porque no lo he terminado de ver, me lo he estado quemando. Digo, ya sé quién ganó porque, pues, obviamente sí vas a ver. Bueno, digo, no, no obviamente, digo, no, no malentiendo mis palabras, no es como que estuviera claro, sino que ya han posteado los resultados en varios lados, así es que ya digamos, ya sé quién ganó. ¿Quién ganó, güey? Yo no sé, Pero. yo no lo vi, güey, para ser honesto. Yo lo iba a ver Ah, bueno, mañana. pues ve, pues, entonces búscalo, güey. Busca el torneo, no veas Facebook, digo, porque estoy obviamente en varios grupos de King of Fighters y estaba allá en Tijuana y sí me enteré de los resultados. Los asiáticos, pues sí vinieron imponentes, o si te puedo decir. Pero sí, la verdad es que me ando terminando de quemar, me lo estaba quemando en el trabajo, el torneo de de KOF Challenge ahí de Tijuana. Sí, pues estábamos con un ojo al gato y un ojo al garabato, pues obviamente pues no pudimos viajar a Tijuana, pero andábamos ahí en el Factor. Los dos fueron grandes torneos. Obviamente el de Tijuana, pues sí, estaba por los invitados internacionales, pues sí se sintió un poquito más pesado. Obviamente también Kisikei estuvo jugando de King of Fighters. Desgraciadamente él no pudo aparecerse en el top 8. Aquí sí lo pararon. Aquí sí lo pararon. Aquí se vio el dominio mexicano, como dirían. No, pues es que sí Kisikei es un gran jugador, pero No, sí sí. KOF no es su fuerte. No, Y pues pues sí lo. él juega todo, güey. Es decir, me sorprende que casi llega a top 8 en la mayoría de los juegos que él juega. Es decir, Sí. en algún juego no va a llegar y pues KOF fue la excepción de esta vez, güey. Pues ganó DNF y estuvo y creo que según recuerdo tuvo el tercer lugar en Stripe. Haciendo ahí una buena chance el buen Kisikei. Ahí tuve oportunidad de hablar un poquito con él, también con Lord Knife. Volver a franglear con él, volver a decirle, güey, tú eres la onda, güey. Ya sabes que sí eres ese tipo. Saludar a toda la banda, güey. No manches, fue mucha bandita. Sí, el Ya, Eddie, ya. el Choco. Estuve encontrando con el Eddie, estuve inventando madres con el Choco, con la gente de Street, con la gente de King of Fighters. Ahí estuve también con la gente de Stripe, estuve obviamente ahí el Estat, ahí andaba el Romantic. Obviamente la Kendor, ahí me la pasé cotorreando con el Akendor. Y obviamente con Chef, no sé, digo, o sea, yo me la pasé bomba, güey. Yo fui a cotorrear, yo me la pasé bien sabroso con toda la raza en todos los torneos. Ahí conocí a la gentecilla de Tekken también que ubico, tanto a Anya como al Rock. O sea, yo fui a divertirme, güey. Ahorita me la pasé poca madre ahí El factor. en el Factor. Pero más que nada, sí. Digo, uno obviamente ve ese tipo de proyectos y quisiera correr antes de aprender a caminar. Digo, porque realmente AFFS es un proyecto en pañales realmente. O sea, estamos trabajando lo más profesionalmente, por así decirlo, para entregar un torneo de calidad. Pero ves Factor, o sea, y dices, madres. O sea, el reto de la zona de VIP sí estuvo decente. O sea, realmente éramos un site, hay que decirlo. Lo importante de Factor, obviamente, es Smash. Y la zona, todo lo que era de Smash, no mames, güey. O sea, Era era una cosa impresionante. impresionante. Era una cosa impresionante. La zona donde se juegan los pools, el escenario, el setup que tenían para los narradores. El pinche Zeke narró en ese. Me caga ese cabrón porque narró en esa madre. Estaba narrando y yo estaba, hijo de su pinche madre, la envidia de la buena, obviamente, la envidia de la buena para mi pana, el Zeke, Mi pana que Zeke. le tocó ahí narrar, tuvo la oportunidad de narrar las finales de dobles el día, creo que fue el día viernes, no, espérame, ay, ¿No fue el no me acuerdo si. sábado? Fue el sábado para domingo, ¿no? No, no, el sábado, no, el sábado, ¿A de Mele? me está. ¿Fue Mele? No, el sábado no estuve, es que no estoy al tanto al 100 de los celulares de Smash, pero eso fue el viernes. Las finales de doble se jugaron el viernes, porque el sábado él me estaba esperando para terminar Dragon Ball y yo el viernes lo estaba esperando para no terminar a las finales de dobles. Hace un excelente trabajo el SIC. Pero así estaba este pedo, papu. No, y estuvo bien. A mí me gustó ver verte comentar, güey, en el pinche, ¿cómo se llama? KOF, y también en el Stripe. Estuvo bien padre, güey, como comentaste. Y también, pues, también estuviste viendo a la, ¿cómo se llama? A la campeona de vaquitas, ¿no? Ahí a la Vixi, ¿no? Y ahí andaba Bitsy, también andaba contratando con ella. El buen Chavita le iba a tocar la primera parte de Stripe, pero andaba bien cansado, el Chavita andaba bien madreado en la garganta. Y la Bitsy tuvo que reemplazarlo ahí. Se fletó la Bitsy.
No pude comentar con ella, para desgracia, lo reitero, pues obviamente había muchos narradores y narradoras, así es que se tuvieron que hacer ajustes para que acomodáramos. Aunque la verdad yo me voy a gusto, creo que comenté, para todos los que éramos, comenté bastantito. La verdad es que sí comenté bastantito, comenté el top 4 de DNF, comenté el top 4 de Dragon Ball FighterZ, el top 4 de Stripe y todo de King of Fighters 15, así es que fue de todo un poco. Comenté bastante. Mi única lata, o sea, no es con el evento ni nada, sino es como con... Es personal de que sí es algo latoso o complicado narrar con el cubrebocas. La verdad es que siento que a veces no... O sea, de por sí siento que a veces mi dicción no es tan buena. Y de repente me escucho con el cubrebocas y digo, vale, verga. Pero la verdad es que me voy contento. O sea, en lo personal creo que hice un buen trabajo. Hay veces que sí. Sinceramente, hay veces que sí. En cuanto a la narración, sí me enojo y me molesta. Sí, o cuando siento que la cago o siento que no estoy haciendo un buen trabajo o que estoy cagándola muy feo. Sí me ha pasado, claro que sí, o sea, sé reconocer bien claro mis errores, pero creo que ahora me la tomé muy, muy leve, muy relax la narración. Tal vez solamente al último en Dragon Ball, que el pinche cubrebocas no me dejaba de plano respirar, y sí parecía que me estaba ahogando en algunas partes, pero era más que nada porque estaba muy intenso el pedo y de verdad el cubrebocas, aparte que no, en ese momento no tenía una botellita de agua cercana, ya era bien noche, ya se había ido la gente que nos podía proporcionar una, es que no tenía botella de agua, estaba batallando con el cubrebocas. Por eso sí estaba batallando en Dragon Ball. Siento que tal vez ahí, pero aún así, yo en lo personal me voy contento de, porque pues de haber llegado, de ver obviamente, obviamente gracias a Tony, gracias a la gente de Smash, factor que me dio la oportunidad y demás, porque pues sí me lo reitero, me dieron la oportunidad de narrar bastantito. No fue poco, sí. Y pues al chile yo iba a eso. O sea, al chile yo iba a ese, no es como que fuera a competir, aunque casi le parto la madre al Zeke en Street Fighter. De hecho lo hice sudar bien cabrón, nos jugamos un primero a dos rapidito y quedó en 2-1, casi le gano al güey. Pero se andaba sudando porque si le ganaba iba a quedar como todo un asshole. Iba a quedar como todo un... Lo iba a exposear. Pero no le pude ganar ahí en ese rápido. Aparte no llevaba mi tablero. De por sí andaba bien cargado con el pichi. Con tu traje. La pichi mochilote. Sí, güey, no. Ya sé, güey. Yo no sé cómo chingado le hago para meter todo, güey. Porque meto cambios y meto todo en la pinche mochila, güey. La pinche mochilita azul que tengo. Sí, no, me sorprendió, güey. Yo dije, no mames, pues, ¿qué llevas ahí, no? Y de repente veo el traje y yo como... A la verga, güey. Ahí llevas todo. Y sí, güey, sí llevo todo. Yo como mangos, güey. Y después de la remojada que nos dimos, yo pensaba que tu ropa iba a valer verga, güey. Yo dije, puta madre, güey. No, relax. ¿Cuál pinche remojada? O sea, nomás, pues andaba medio mojado de los pies y nada más. Pero relax, o sea. Fue un día largo. De hecho, el día viernes sí me... Sí me pegó bien cabrón porque no dormí nada. No dormí absolutamente nada el día viernes. O sea, creo que dormí solamente un par de horas. También yo de pendejo, o sea, aparte de todo, lo primero es que estaba el camión salió bien. O sea, yo llegué a las 10 y todo bien chingón. El camión salió bastante bien. O sea, yo me fui yo de Guadalajara a Puebla, dije, bueno, va a ser un trayecto bastante relax. Me voy a poner a ver Animu, me puse a ver la segunda temporada de Fire Force. Me la pasé bomba y le seguí porque se puso bien buena. Al chile se puso bien buena la pinche segunda temporada de Fire Force. Y de repente eran como las 3, 4 y dije, bueno, pues voy a intentar dormir. Dormí un poco y me levanté y me desperté a las 6:30. Entonces, yo de genio, o sea, digo, bueno, ya mero llega en una hora, me voy a quedar despierto. Pura madre, güey, llegó a las 9:30. O sea, pude haber recuperado sueño ahí unas 3 horitas, pero no, ni madres. Luego yo no entiendo qué chingados pasó, porque de venida, de Puebla a Guadalajara, salí a las 11:30 de la noche de Puebla. Y...
Y acá llegué a las putas 8. ¿What? Hizo todavía una escala. Hizo una escala en Querétaro. Al Chile yo no sé qué chingados pasó de Guadalajara a Puebla. O sea, no sé por qué chingados hice tanto. Generalmente de allá al de Guadalajara a Puebla se hacen 8 horas. A veces se extiende mucho porque entrar a la ciudad es un dolor de huevos, pero... Pero no mames, cabrón, o sea, yo la neta cuando me desperté, que dije que eran las, vi que eran las 7, dije, me, o sea, salí a las 11:30, en mi mente eran de, sí, voy a llegar a las 12, casi para allá. Así es que dije, bueno, pues ni pedo, me voy a esperar, me voy a quemar otro episodio, y de repente abro el pinche Google Maps y ya vi que ya estaba bien cerca de Guadalajara, dije, anda madre, qué pedo con esta chingadera. Y sí recuerdo el pinche... desvío, parada en Querétaro, porque pues estaba viendo, seguía viendo la segunda temporada de regreso, también me quemé la segunda temporada de Fire Force, que ya no se puso tan bueno, pero pues ahí la lleva, ya estoy por terminarla. Pero sí, yo al Chile no sé qué pedo con los camiones, o sea, la verdad es que nomás tuve que tomar camión porque es lo barato si compras de último momento. Uh-huh. Los precios de los camiones, rara vez cambian, aunque los compres muy antes, no es como que baje de precio, a menos que salga alguna oferta medio extraña. No es como lo de los aviones, o sea, lo de los aviones te meten el chile bien sabroso. Si yo lo hubiera comprado en la fecha, me hubiera salido como en 4 varos. No, sí está. ¿Y pos de dónde? ¿Y pos de dónde? ¿Pos de dónde? Pero pues obviamente ya estaba más decente el camión. Pero pues no mames, o sea, yo la neta, el pinche viernes sí fue un día pesado, güey. Llegué y me morí, pobre psico, güey. Nos quedamos juntos y el vato se tuvo que mover a la verga porque yo estaba roncando un putero, perdón, sí, estaba roncando un chingo. Lol. No, pues sí, ese me sorprendió, güey, porque desde toda la caminata fueron 6 horas de caminar, güey. Casi, güey. Y pues es que nos vimos también en el pinche... No, y todavía lo que estuvo en el Factor, güey, o sea... Sí. Entonces así, sí... Sí fue, sí, el viernes fue una vergacera, güey. La neta no me recuperé ni el sábado. También volví a dejar abajo el... Sí, güey, pobre sí, güey. Lo volví a dejar abajo porque el sábado... Uh-huh. El sábado, al final, pues me esperó después para cuando terminé Dragon Ball y todo. Vamos a encontrar una fiesta, la chingada. Y en mi mente era de sí, pero no, güey, o sea... Me no tuvieron rico. Que dejar en la no, casa, güey, no, porque literalmente me quedé dormido, güey. Al chile me quedé dormido, güey. Me quedé dormidísimo. No, pues está bien, güey. Decir, no se podía, güey. Decir, llegó el punto donde sí debes decidir, no mames, güey. Me voy a morir aquí. Por ejemplo, cuando pasó lo mismo con Rivera, güey. Cuando yo fui a Guadalajara. Yo fui a la casa del Halter, estábamos retando y me quedé dormido en la cama del Alan Wehr, güey. No aguanté, güey. No. Y literal, me acuerdo muy bien que el pinche Cani me vio y se empezó a cagar de la risa. Me despertó el Rivera y dijo, güey, ya vámonos. Y yo, ok. Me quedé bien jetando en el carro de Rivera. Llegamos a su casa y me caí en su cama, güey. Ya no pude, güey. Ya, pues ya la mañana siguiente me desperté, ¿no? Pero pues así suele pasar, güey. Decir, no podía ni cotorrear, güey. Pues, te cansas un chingo. Y más porque fue el viaje, güey. Porque pues no dormiste también en el viaje. Y después, la caminata de 6 horas y después lo del Factor, ¿no? Entonces, aumentale Simón. Todas las horas de cansancio. No, estaba de la chingada, güey. Me sorprende que sí. No te hayas dormido en el Factor, para ser honesto. No, en el Factor sí me dormí, güey. O sea, ahí me quedé controlando con esos güeyes, apoyando ahí en lo que pudiera. Digo, la neta es que no hice mucho. O sea, honor a quien honor merece, lo reitero, la gente de la dinastía y el buen Akendor ahí tenían todo bajo control. Yo la neta apoyé en tareas muy, muy mecas, pero en lo que se pudo, obviamente, siempre para que los eventos salgan bien. Uh-huh. Ya se estaba corriendo el torneo de Rivals of Iter cuando yo llegué. Ese se corrió el viernes, se inició el viernes y se terminó el viernes. Uh-huh. Dejamos todo listo para FGC, que iniciaba el sábado. Uh-huh. Okay. Ya, pues el sábado ya más descansado, ya más tranquilo ya llegué, pero también terminé a las 12 de narrar Dragon Ball y literalmente me dormí en el carro del pinche Zeke. O sea, íbamos y no sé qué chingados me preguntó y no sé qué pasó que me desconecté, güey. Me morí bien cabrón a la verga. No, pues lo bueno es que dormiste, güey, para serte honesto. Y aquí te va la pregunta de oro, güey. ¿Qué comieron? Hey. Ah, pues comí mucho ahí en la casa del buen José, su compa. ¿Sí? Su jefita ahí, ahí preparamos desayuno sencillón. O sea, realmente ya no hubo nada típico... que haya comido. Uh-huh. Yo me chingué otra semita porque el domingo, uh-huh. el domingo ayer pues era bien pinche,
Literalmente no comí, o sea, a mis horas, o sea, le desayuné bien con el SIC, desayunamos bien. Llegamos un poquito, bueno, 5 minutos tarde. Bueno, llegamos antes porque se retrasó un poquito Street Fighter. Se retrasa Street Fighter a las 12:30. Nosotros ya estábamos como a las 12:05 ahí en el venue. Pero el pedo es que haz de cuenta que el horario no. No, bueno, creo que el SIC se alcanzó a comer. Pero a mí no me conven, a mí no me funcionó el horario para comer. Que lo reitero, no fue molesto porque sí pude. O sea, de hecho, terminé comprando algo. Pero bueno, o sea, es que literal inicia el SIC con el top de Street Fighter. Al SIC le toca todo el top 8. Y el peor es que yo, en lugar de irme a comer, bueno, acabamos de desayunar. Por eso dije, no, voy a comer otra vez o voy a comprar algo. Igual no podía meter alimentos, es que estaba como que indeciso. O sea, no tenía mucha hambre y me quedé viendo la mitad del top 8 de Street Fighter. Y luego sigue un punto en el que volteo con el Eddie y le digo, ¿sabes qué, Eddie? Vamos a ver qué chingados compramos. Ahí fue cuando bajamos y me tomé el pinche video meco en el pinche aro, que está bien perro, güey. Ah, sí, A ver ese lo si, vi. voy a, voy Ahorita a, lo voy pongo, a ver ahorita lo si pongo. consigo uno para. No, no lo pongas. Voy a No, ver si ¿por qué no, consigo güey? uno. Están bien No, vergas, güey. para qué chingados. Voy a ver si consigo uno en el pinche, para el pinche FFS. A ver a quién le tengo que chupar la verga para que se lleve uno a la FFS. Está bien chido, la neta. Está bien perro esa pinche chingadera circular. Oh, que no la pongas, mamador. Sí la Chingado. vamos a poner, güey. Su ¿Para historia, qué güey. vergas la pones, güey? Su ¿Cómo mamas? historia. ¿Cómo eres latoso, cabrón? A huevo, güey. Para eso estoy, güey. No, que no lo pongas. Pero ya luego fui con el Eddie y ya me compré un chesco. Ya eso sí los metí, güey. Porque nada, el pinche chesco sí me iba a servir. Sí le dije a Eddie, güey, con pura pinche azúcar la voy a armar, güey. Con pura pinche azúcar. Y sí, güey, narré el de King of Fighters sin pedos. Inició la primera parte de Stripe. Y pues ahí no me iba. En ese top 4 no creo que iba a alcanzar a comer. Así es que igual me quedé. Y ya al final, cuando ya me dejaron en la central camionera en la Capu, ahí me chingué otra semita. Nice. Afuera, ¿no? De la capu, supongo yo. Y no mames, pinche Capu está en la verga, güey. Tengo que dejar a la pinche Capu, güey. Pinche mamada. Sí, pues es una Pinche tontería, güey, terminal miada, güey. Bueno, me molesta más que nada con ETN. Porque, o sea, me pierdo. A la entrada no hay nada que diga TNTN, güey. Nada, ni un pinche simbolito. Entonces, obviamente, como tú me habías advertido, pues me huele, me suena que algo está mal. Pero yo investigué, o sea, checo el boleto. Y me meto ahí a TN y dice, salidas de ETN solamente en la Capu, no tenían en otro lado, así que la ¿no? Capu era. Pero pues me meto y nomás veo Futura y no sé qué otras pinches líneas que en mi puta perra vida había escuchado. Y chingos de Futura, chingos de Futura. La verga, güey, o sea, porque también le pregunté, obviamente pregunté, o sea, no crean que llegué solo, o sea, le pregunto a un guardia y me dice, oye, disculpa, ETN Turistar, ¿dónde está? Ah, sí, te metes a mano izquierda y te vas al fondo. Ah, pues ahí voy. Y llego y topo, no hay nada y todo solo dice Futura. Y yo, cabrón, no mames, aquí no hay nada, no hay un mostrador, no hay pinches nada. Digo, bueno, a lo mejor voy a creer que el pinche guardia es un asol, que se quiso pasar de verga conmigo. Entonces, ni pedo, como llegué de la otro, del otro pinche lado donde me encontraste, dije, a lo mejor, o sea, en mi pinche, como eres mamador. En mi pinche. En mi pinche ¿Cómo se dice? Dije, bueno, si llegué del otro lado, mi pinche lógica me decía, entonces supongo que ETN está del otro lado y no lo vi. Eso es todo. O sea, eso es lo que estaba pensando. Dije, bueno, ok, entonces voy a darle la vuelta a esa chingadera. A lo mejor allá voy a encontrar a ETN. Entonces ahí voy a darle toda la vuelta a la pinche Capu, pinche mamada de pinche estación culera. Y ya llego y no hay ni madre, solamente hay otra pinche estación que otra pinche línea de camiones que mi puta perra vida había escuchado. Entonces ya veo dos choferes que iban bajando, que iban regresando, y él le pregunto, ay, disculpe, ETN. Ah, Simón. Ya me indicó, o sea, de hecho, literalmente me dice, crúzate. O sea, en vez de cruzar todo, me dice, nah, párate por acá y crúzate. O sea, que me crucé a la brava en los pinches camiones. Pero ETN está fuera. Sí, es lo que Es un se me había pinche olvidado. mostrador. Es un pinche mostrador todo culerito ahí con una doña malhumorada que odia su vida al igual que yo.
Ahí estaban, era un pinche mostradorcito, pues había como 20, 20 chingadas de Futura. Y la única pinche línea premium, porque, o sea, se nota que esa, o sea, no vi otra línea premium, hablando, y hablando de premium, hablo de los pinches, autobuses mamadores de doble piso, que por eso me mama TN, porque tiene asientos para solo y no tienes que andar compartiendo con nadie si compras primero. Y ahí estaba sola la chingadera. Ya nomás le pregunto, o sea, si de pura casualidad estoy correcto. Sí, aquí es. Llegan 20 minutos. Y yo, bueno, ok, perfecto, gracias. Ahí me quedé 20 minutos valiendo verga, chingándome mi semita, güey, esperando a que el pinche camión llegara. Hasta eso lo reitero, llegó bastante, llegó correcto. Salimos de inmediato porque, pues no éramos tantos. Bueno, no me pareció que era tanta gente. Aunque bueno, pues he tomado el camión en la pinche central de norte de México. Ahí es un pinche mar de gente y luego tienes que pasar por el pinche detector de metales y la verga. Y no, acá estuvo más tranqui, el ascenso estuvo rapidito y pues ya llegamos obviamente ya llega a Querétaro, güey, todo tranqui, todo sereno, todo sin pedos. Y te digo, amanecí en Guadalajara bien temprano. Bien, bien pinche temprano amanecí en Guadalajara, güey. Regresando afortunadamente con la bendición de Dios y pues de nuevo para darle, güey. Porque ya la neta ya me cansé de que ustedes no hagan nada, güey. Ya voy a retomar ya voy a ver qué chingados hago con el pinche canal, güey. Porque se me está cayendo a pedazos a la verga. No, pues sí, está un poco difícil. Yo aquí voy a tratar de seguir apoyando, aunque sea 2 días, en la maquinita y el Melty, aunque sea. No, es que, bueno, yo voy a agarrar 3 días, güey, a la semana. Es que no valen verga, la neta. No, pues sí, pues ya lo sabemos, güey, Les no mames. falta, Pues les mira, falta. si, si yo. No, es que, no, 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 no. Es que no es tanto de que sean malos, güey, sino de que si no transmitimos, les vale verga, ya nadie viene. No, por eso O sea, ya lo estoy viendo. lo que te estoy diciendo más que nada es de que yo puedo transmitir 2 días y tú agárrate los 3 y ya se acabó, güey. No, 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 cabrón, no. No. Agárrate uno y ya, güey, no vales verga. LOL. Ah, tienes que descansar, güey. Es que también tú no estás en condiciones, güey. Tengo que agarrar las riendas de este pedo, güey, porque Pues va, entonces, ¿te parece que, mira, te parece que streamé tengo si se que ver, puede? no me estés dando opciones ahorita. Tengo que ver este pedo, tengo que acomodarlo. Bueno. Tengo que ver qué chingados voy a hacer y a ver si el pinche Zoragna quiere seguir o a ver qué chingados, pero tengo que ver qué voy a hacer porque Está sí cabrón. está medio. Sí está cabrón y la neta es el momento de pegarle, no de hacernos pendejos. Sí, no, Pero bueno, mañana streamea normal, mañana streamea No, normal. lo único que te pido, güey, es de que me dejes la maquinita, güey, porque es el proyecto que yo inicié, güey. Y pues a mí sí me gusta hacer la maquinita, güey, para ser honesto. Entonces eso sí Pero te pues pido que me lo pinches dejes. pinches temas culeros pones, güey. O sea, ve, ¿a quién le importa mi historia, güey? O sea, Güey, ve. pues la Yomen historia estuvo bien vergas, güey. Pero a nadie le importó más que mi vieja que se estaba riendo, güey. Todas las Güey, mamás que pues decía el es lo Yoman. divertido, güey, del podcast, güey, valer madres, güey. Y pues estoy Ya, tratando de poner cosas, güey. ya hay muchos podcasts, güey. Ya, Sí. ya. Por eso, Ya hay güey. demasiados podcasts, Eso por sí. eso otro, uno más. Por eso uno más y medio divertido, güey. Aquí contando estupideces, güey. Pero bueno, ya lo último, güey. Antes de pasar a las noticias, güey. ¿Cuál fue lo que más te gustó de lo que te llevó a comer, güey? Fuera de pedo, los 3 cosas que te llevó a comer, ¿cuál fue la que dijiste es verga, güey? Esta Verga, madre güey, me estaba voy a muy buena. ensartar bien cabrón, güey. Me voy a ensartar bien, bien cabrón, güey. La pelona, güey. Chingue su madre, ni pedo, güey. Tengo que decirlo. No pensaba que la pelona te gustara tanto, para ser honesto. Yo pensaba que la semita Están todavía. buenas esas chingaderas, güey. Chile están buenas. Sí. Y esa O sea, madre. la semita no está mal, güey. Pero la neta, como soy jalisquillo, sí le hace falta un poquito de crema. A la Al verga. chile. Al chile, güey. Sí le hace falta una embarradita de crema, güey. Porque sí, así la sentí. La siento algo seca. Luego, no sé qué vergas le ponen que no es lechuga. No mames, güey. Es Esa madre. pápalo, es pápalo. Así se le llama, güey. O sea. O sea, la lechuga cuando la muerdes, o sea, está bien, digamos que todo funciona. Cuando muerdes esa madre, o sea, no me sabe nada la milanesa ni el queso, solamente pruebo esa madre. Como comida de conejo, como dirían, ¿no? O sea, no me molesta la verdura, güey, ¿no? A menos que sea cebolla. Pero la cebolla más que nada porque truena y tiene un sabor muy fuerte. Y acá el caso es que no truena, pero sí tiene un puto sabor muy fuerte. O sea, esa madre para mí es cebolla, güey. O sea, no sabe mal, pero, o sea, siento que, o sea, toda la carne, todo el queso, toda la pinche, el pinche pan también, tan rico, güey. Siento que termino mordiendo un pinche pasto, güey, cuando muerdo esa chingadera. Literalmente,
Esta segunda semita que me chingué, sí, se la quité. Ah, Sí, la abrí y dije, esa madre la tengo que quitar y ya. ok. Y entonces te gustó más la pelona. Yo pensaría que la cebita, pero ok, la pelona, güey. ¿Y por qué te Es gustó que te tanto digo, la pelona? Oh, me estás albureando, hijo de la verga. Pues está bien hecha, güey. O sea, está bien hecha, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, pues salsita refrita con cremita y con pollito, güey. ¿Qué más puedes Chingado. pedir, güey? Bien rico, güey. Mata, sí, estaba bien sabrosa esa mamada. Sí. Me dijeron que tenía que probar los tacos al pastor, pero bueno, eso ya será para otra ocasión, tal vez otro factor. Sí, este estaba cerrado Los Ángeles, güey. Yo me saqué de pedo y dije, what the fuck, normalmente están abiertos, güey. Pero estaban Pues bien ricos, Los Ángeles mira, estaba bien rico. Y también el molote también me sorprendió que te gustara, güey. Yo el pensé. molote también estaba también bueno el pinche molote. A ver, pero bueno, homie, pues qué bien que pues te gustó estar aquí en Puebla, güey. Te gustó estar aquí, echando desmadre aquí con la banda. Y pues esperemos que vuelvas, güey, dentro de un rato, güey. A ver en el siguiente torneo que pase, güey, o cómo va a estar el rollo, ¿no? Una chance, Simón. Sí, pero ahora van las noticias, güey, que son básicamente dos noti, bueno, dos personajes que salieron, güey, que tú vas a odiar a uno y vas a amar a otro posiblemente, dependiendo de cómo te agraden. No, cállate el hocico, amo los dos a la verga. ¿Te gusta la gatita chistosa? No mames, pues es un meme andante. Güey, el acabar estaba cagando de la risa, güey, cuando vio la gatita chistosa. Dijo, no mames, la Güey. gatita chistosa, güey, así empezó a decir, güey. Güey, meme andante, la gatita chistosa, güey, al chile. Qué bueno que volvió. Qué bueno que está de vuelta la gatita chistosa, güey, la nota. Sí, no, la O gatita sea, aparte de chistosa. Melty Blood, o sea, sí, es un joke character, pero está bien, o sea, va a estar interesante y luego lo hermoso es que va a salir un hijo de su puta madre que la vas a ver mover. Esperemos, esperemos, güey. Porque Sí. normalmente es low tier la mona, güey. Porque Entonces, es un joke character, estoy diciendo eso, meco. sí. Es como Makoto en Blaze Blue. Ah, también. Makoto, pues, al Porque final sí funcionó la Makoto, pero. ay, no mames, no, la dejaron bien mal siempre, güey. O sea, yo no sé qué pedo tienen los pendejos de. No sé qué pedo, qué pinche problema tenía Mori. Yo creo que le daba vergüenza que la mona sea tan sexualizada. Pero al final, en los últimos updates de Blaze Blue, la bajaron bien cabrón, güey. O sea, fuera de su salida en CS2, en Championship 2, neta, esa pinche mona no hizo nada, güey. En CS2 sí te mataba de un pinche combo. Al chile era súper divertido jugar con ella. Te mataba de un perro combo la culera. Pero después de eso, nada, güey. Absolutamente nada. Se convirtió en el Dan, güey, de Blaze Blue. Pero sí, la neta, estoy feliz con la gatita chistosa. Y obviamente estoy muchísimo más feliz con Mashu. ¿Qué pedo, mi Kumo? Buenas noches. A la verga el Estoy Kumo. muchísimo más feliz con Mashu. Mashu es un gran, 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 gran incorporación al cast. De hecho, yo ya lo había dicho. Mashu va a entrar. Me tacharon de loco, chinguen todos a su puta madre porque Mashu va a jugar y Mashu va a ser jugable. Y pues ya va a jugar esa madre, güey. Pues ya se convirtió en un juego para mí, güey. El pez que ya no sé si voy a comprar una figura de Tsukihime o una figura. Pura de Digo, Fate. porque ya sabes que generalmente me gusta tener una figura de. Si puedo, si hay de mi mona, si no mínimo de una mona que me guste del juego para representarla, pues pues aquí, pues. Es que ya no sé si voy a comprar una de Mashu porque de Mashu hay un putero. O esperar a una de Ciel, porque espero que, o sea, Ciel tiene potencial para que le saquen bonitas figuras. Sí. O me voy a ir, güey, cómprate la figura de la gatita chistosa, güey. Supongo que le van a sacar un Nendo, porque los primeros Nendos son horrorosos. De hecho, la gatita chistosa creo que tuvo el primer Nendo. Pero son horrorosos y son carísimos, como no tienes una idea. Pero yo sí estuve esperando un Nendo de la gatita chistosa. Digo, no se vería tan cabrón como las figuras que tengo, pero sí estaría mamón tener el Nendo de NekoArt. Pero pues hasta que, o sea, de Tsukihime no han anunciado figuras, no han anunciado monas, güey, no le importa Tsukihime, cabrón. Sí, la única figura que yo quiero tener es la de, pues ya sabes, ¿no? La de Aoki Usagi de Tsukihime, ¿no? Que salió, bueno, o más bien fue la de Melty Blood. Es una de las que tiene el Kusanagi, güey. Y esa madre, ¿cómo la quiero tener, güey? Ahí la he visto en venta, güey. Ahí posiblemente cuando tenga lana la voy a comprar, güey. Cuando tenga más lanita, güey. Esa es la que quiero tener, güey. ¿A quién le importa Oko, güey? A mí, Mona güey. fea, A mí me gusta, güey, güey. no Que mames. no tiene clase y es una ordinaria mona, güey. Una ordinaria magahuevo, güey. Así, güey. Bonito, güey. Pero bueno, ya cambiando otra vez. Entonces, güey, ¿tú qué opinas, güey? Fuera de pedo. ¿Tú crees que metan a la gatita chistosa, pero como top tier?
¿Está Madness? No, no, no creo. Ya te lo dije, va a ser un Joe Character. No creo que la vayan a meter como top tier. No tiene mucho sentido. Sí, pues no, no tiene mucho O sentido, sea, pero... es posible. Si quieren mamar, si quieren realmente hacer encabronar a los dos, tres güeyes que juegan esa madre, pero lo veo muy poco probable. A mí me daría mucha risa, ¿sabes? Y oye, ahorita que lo pienso, ¿ya viste lo que dice la pinche gatita chistosa cuando está haciendo su Super Bowl? Pues ya lo tenemos de No, no, pinche. no, 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 el otro, mira, es tu quitter, güey. Güey, está haciendo un live stream, güey. Es Great LOL. Cats Village Channel, güey. Qué mama, Simón. no lo había visto, güey. Y ahí está el live. Güey, ¿quiénes son? Ahí está el Bolt. Aquí está quién. Ajá. La Oco. Y aquí está la Arcade, güey. No mames, LOL. güey. Qué divertido, güey. La gatita chistosa, güey. Y por supuesto, el de ¿Are We in Hell? Eso está bien, ¿El verga. buen gel? Sí, ¿Are We in Hell? La neta les quedó muy chida. La neta les quedó muy, muy, muy chida. Sí. La reedición de digo, se llama, ahora que lo pienso, no le. Porque le habían puesto Lumiar, pero sí se va a llamar Necoark. Ahí dice Necoark, entonces yo le voy a seguir llamando Necoark. O como le dicen vilmente, la gatita chistosa, ¿no? Y también Sí, es. no, pero la neta sí es una gran edición, porque es lo que necesita el pinche juego, güey. Aparte que, pues no, o sea, parece que no van a arreglar su mierda, ok, que No. no arreglen su pinche mierda, pero ya mínimo que le metan personajes entretenidos, porque, pues ya qué, cabrón, no, o sea, la gente sigue quejando, sigue cayendo los dos güeyes, ya de los tres güeyes que lo jugaban, ya nomás quedan dos. Pero pues a ver si remonta. Mashu es sumamente popular. Me atrevo a decir que es más popular que Arturia Pendragón, porque pues ¿qué clase de pendejo le gusta a Saber? ¿A qué clase de meco pendejo sin gusto le gusta Saber? Pero pues a Mashu hay gente un poquito más refinada que sí disfruta de ella. Sí, un poquito más de que va con traje, ¿verdad? Es decir, eso sí saben qué pedo con la Mashu. Y ahorita que lo pienso también, yo creo, bueno, la mayoría estábamos checando qué pedo con la Mash en sus movimientos normales. Y básicamente vemos que la Mashu tomó movimientos prestados de. ¿Cómo se llama? De la Rice Bife. No, no sé si la recuerdas, homie, de casualidad. Raíz bife, ¿qué vergas es eso? A ver, deja, la pongo ahorita. Y ahí, ¿qué dice mi pana el Kumu? ¿Quién tiene más pose en redes desde 4? Si Ahorita lo checamos. Mashu empata con Saber, es una. O si está cerca, es una victoria, porque Saber tiene más tiempo existiendo que Mashu. Nomás, just saying, como just saying. Nomás te digo, ahí nomás lo dejo. Okay. Porque pues hay gente que le gusta a Asuna, güey. Y hay gente que dice, ay, Asuna mi waifu, güey. Así de pinches patéticas son sus pinches vidas. Asuna, güey. Asuna. Hay gente a la que le gusta Asuna, güey. Así de tristes son sus perras vidas. Imagínate que te guste Asuna, güey. Imagínate tener tan poca personalidad y tan pocos huevos para que te guste Asuna. Hablando claro, la de Sword Art Online. Pinche mona culera sobrevalorada, miada de diseño. Pobre, güey. Imagínate que te guste Asuna. Pero bueno, como igual, haznos saber cuántos puedo usar 34. Ahorita lo vamos a ver, güey. Ahorita yo lo veo, güey. Y en una pestaña Ah, alisada. ya. Y No esa es la. mames, me acordaba que esa chingada existía, güey. Sí, esa es la Rice Bife, güey. Y muy. Bueno, yo vi muchos parentescos con los movimientos de la Rice Bife a Mash. Entonces, por eso dije posiblemente. Y esta, pues la Rice Bife ya la saquen completamente del juego. Y pues metan a Mash como la nueva Rice Bife. Tienen muchos parentescos. Calla. Solamente, pues, el único cambio es de que su escudo es un chelo, ¿no? Fuera de eso, pues, es Y que básico. la macho está muchísimo mejor que esa pinche mona culera que a nadie le importa, güey. No, pues sí, eso sí. Lo único que daba, bueno, lo único que daba era risa, güey. Me daba un chingo de risa cuando se peleaba con la Sachin y con la Eltum ahí en el Carnival Fantasma, güey. Que Pero vean, pues es la. todavía, ya no sé si existe Sachin. De hecho, voy a meterle bien. O sea, parte de la nueva reestructuración es que yo de mi parte planeo streamear 3 días, eso, o sea, lo estoy ya casi casi cerrando, pero planeo streamear, si es posible, 3 días, si no, pues de que me manden, de que me pidan paro para narrar ese pedo, pero 3 días a la semana streamear, streamear un día en inglés, pero básicamente darle, no tanto a los lobbies, porque es una joda andar buscando, cabrones que quieran partirse en la madre.
que quieran partirse la madre en cualquier pinche juego y luego yo me ando haciendo pendejo. O sea, creo que lo que voy a hacer, a veces, aunque, no tanto en modo online, pero sí creo que voy a ir revisitando los juegos poco a poco. Versiones distintas de ellos, pero por ejemplo voy a checar en algún punto Melty Blood, o sea, tanto los modos arcade, modos historia y demás chingaderas que tenga el juego. No tanto ponerme a hacerme combos, sino ver los juegos de pelea como de otra perspectiva, para mostrar un poquito más juegos extraños que a nadie les importa. Porque porque esa F, yo obviamente poder jugar los juegos de pelea que yo quiera, no estar obligado a jugar nomás un puto juego. Creo que eso es lo que voy a hacer yo. Para mantener vivo el pinche canal. Igual lo estoy pensando. Porque es una pinche lata estar también hablando en inglés. Pero pues tengo que empezar. Porque pues, luego sale el pinche enmascarado ahí. Se me adelanta el cabrón. Se me adelanta el pinche enmascarado que va a estar en Ivo, el hijo de la chingada. Que lo quiero mucho el cabrón. Y eso es totalmente honesto, no creas que le estoy tirando. Al contrario, ya sabía que yo ya sabía que Cole iba a ser de los que iban a estar narrando Evo. Espero que se sorprendan con qué le va a tocar, o sea, qué parte le va a Cof, tocar. supongo Ya yo. tengo una idea. Cof, supongo yo. Ya no quisiste retomar un día para streamear allí. Sí, ya está retomando. Está todo meco allí. Pero sí, Yo sí quiero retomar, pero el problema ahorita, como dice Homie, preferible que él cheque bien el desmadre ahorita del stream. Y además que yo me acostumbre ya bien, bien, bien a la chamba, güey. Que pues sí, o también sea, el. también no quiero quemarlos, güey. También el pinchecito Ragnar ya cada rato me dice que si le hago el paro y siento que los exploto. Así es Y que ahorita que yo, lo. o sea, yo quiero seguir poniéndome bien cabrón en la narración de chingos de juegos, así es que voy a darles una. Porque también el pedo de. Digo, no siento que mi narración haya decaído. Realmente no siento que mi narración haya. Al contrario, creo que estoy mejorando poco a poco. Pero algo que sí he decaído es que cada vez estoy. Como son tantos juegos los que narro. De repente estoy segmentando mucho las cosas únicas de los juegos. O sea, estoy narrando de manera muy general. Y no quisiera eso. Por eso yo creo que voy a retomar los juegos, aunque sea así, o sea, no tanto, lo repito, no tanto ponerme a buscar un cabrón para partirle la mano o que me parta la madre una y otra vez en línea, No mejorar, pero sino estar mostrando. Es que yo ya no compito, o No, sea, sí, pero al chile. lo que digo más que nada es de que vayas a Training Mode, por ejemplo, ¿no? Y digas, ah, vamos a ver qué madre es esto y aprendas todos los sistemas, No, de ¿no? hecho, ¿O no, qué? tampoco, ¿O güey, tampoco? tampoco. Es que el aspecto competitivo de una batalla la comprendo. Pero, o sea, creo que solamente en Smash, en juegos de ese estilo es donde creo que se me complica un poquito más que nada. Bueno, sé lo que pasa, digamos, en pantalla, pero obviamente con tanto personaje, tanta terminología, que aunque que es totalmente distinta y no la, en Smash, o sea, no me funciona. Pero más que nada en los juegos de pelea, lo reitero, o sea, si me voy de Dragon Ball a Street Fighter y luego a KOF, como lo hice este fin de semana, me puedo mover fácil entre los tres, porque sé los aspectos competitivos de cada juego. O sea, sé los aspectos competitivos de cada juego. Solamente siento que la parte más única de cada de los juegos, siento que a veces solamente la reduzco un poco por el enfocarme tanto en la competitividad. Y por eso quisiera darle un vistazo a los modos historia, para, digamos, algo que, por ejemplo, hacen muchos narradores es que, ahondan un poquito más en la historia de los personajes. No tanto que te la cuenten, sino de repente lanzan un fact sobre ellos o alguna cosilla. No es como que quiera tomar eso directamente, pero sí estar más en contacto con los juegos que narro. Porque, por ejemplo, DNF de Farindul, o sea, básicamente, ¿qué hice para aprenderlo a narrar? Es un juego de peleas, es un juego visualizado con gráficos hermosos de Arc System Works, o sea, esa parte yo ya la sé. Me aprendí las mecánicas, me aprendí la conversión, me aprendí, obviamente, cómo están restringidos los combos, cómo está el sistema. O sea, aprendí los sistemas que realmente no son innovadores. Los ubico a la perfección y ya. No necesito nada más. Pero hasta eso hay un modo historia. O sea, independientemente de que el juego tenga poca personalidad y lo digo más que nada por los pinches nombres todos culeros de sus monos.
Independientemente de que el juego tenga poca personalidad, hay un modo historia. Entonces, tal vez ahí puedo aprender un poco más de los personajes. A eso me refiero. Te puedo narrar el aspecto competitivo. Más no puedo, más no, de entrada ya no estoy creando conexión con los personajes, con el juego como tal. Eso es lo que quiero regresar a hacer. Por eso, en lugar de ponerme solamente a ver a quién le parto la madre o quién me parto la madre, ahondar un poquito más en ese tipo de detalles para hacer un poquito más rico tanto mi conocimiento como léxico en base a cada juego. Porque, por ejemplo, en Guilty Gear, pues obviamente conozco cada pedo. O sea, sé que si, por ejemplo, Emilia y Sato se dan un tiro, es porque se dan un tiro, básicamente tengo el pedo, tengo la carta de amantes. ¿Por qué? Porque ya tengo la historia, ya tengo ese pedo analizado, o sea, ya lo sé. Sé que le puedo decir a Potemkin el apoderado de Gabriel. Le puedo decir a Sol Badguy la bestia, le puedo decir a Kai el rey, le puedo decir a Chip el presidente. O sea, ¿por qué? Porque ya hice mi tarea toda, pues. Sí, ¿Me pues entiendes? sabes la historia, sabes el lore de los personajes, sabes qué Sabes hacen. todo ese tipo de basura. Que digo, lo reitero, no es como que sea tan importante para el gameplay en sí, pero sí enriquece la narración. A ese tipo de cosas me quiero remitir. Porque siento que, por ejemplo, en DNF Duel, pues, ¿qué te puedo decir de pinche Striker, güey? O sea, que se parece a Yam, es lo único. Sí, la Sé posición. que, sí que y sé que los personajes de hace un buen diseño de personajes en juegos de pelea te cuentan acerca del personaje solamente con controlarlo y solamente verlo. Pero saber un poquito más no está de mal. También, por ejemplo, la historia de Granblue Fantasy Versus. Sé un poco, pero no sé bien qué carajo. O sea, mínimo si terminara el pinche anime que no lo he terminado, o terminara el O juego, o jugarás el terminara un poco gacha. de. O no, el gacha es demasiado, no, No, lo tampoco. digo de broma más que Pero nada, pero sí. el juego, el juego de pelea tiene un pedazo de historia. O sea, creo que se abrió un poquito más. ¿Qué te digo? Sí lo avancé, pero lo dejé. Porque pues qué bueno. No, pues sí. Pero a eso es lo que me reitero. Quiero matar dos pájaros de un tiro. Una, mantener, ma mostrar juegos más raros, porque no solamente lo voy a hacer con juegos de aquí. O sea, si aquí crees que hay juegos raros, de verdad voy a mostrar juegos raros. No, pues sí, y yo ya sé, tengo una idea, güey, de solamente acordarme de lo que pues traía el pinche César Leitor a la pinche mesa cuando solía estar aquí con nosotros, como el pinche. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó, güey, y eso. New Turf Masters, güey, que no es un juego de pelea, güey. Pero esa madre creo que nadie la conocía de acá, ¿no? Hasta que él la trajo, y hasta hicimos. Exacto, o sea, exacto. Mantener el canal más vivo, mantener más juegos de pelea y ese pedo. O sea, no solamente remitirme a uno, porque siento que también remitirnos a un pinche juego no está mal. También volver con los torneos, porque si no sé, si le hemos pegado bien cabrón a la hueva, güey. O sea, Antes hacíamos un torneo sé que mensual. tenemos en el horizonte de la FFS, pero no es para que le pegamos a la hueva. Por eso yo sí, sinceramente, sí le quiero echar ganas al stream y prueba de ello es que estoy aquí porque la neta sí quisiera dormirme a la verga, güey. Ya llegó este cabrón. ¿Qué pedo, pinche Panther, güey? Ya está, Ver. ya. Estaba muteado. Que Simón, que van a regresar los torneos. No se preocupen, amigos. Ya ando yo trabajando desde las sombras para que regresen muchas cosas. Ay, cállate. Chinga. Dices eso, cabrón. De ahora no quieres hacer nada. Verga, el Kumo ya lo va a clipear a esta madre y nunca te va a dejar morir esta madre, güey. Espero que Como no debe digas ser, mentiras, güey. güey. Inscríbanse a la F, culos. Ya son 109. Ya voy a mandar a hacer los gafets. ¡A huevo! ¡Chingado! Sí, 109, 109. Los acabo de ver güey. hoy en la mañana. Verga. Verga, güey. ¿Viste el video que te mandé, güey? No somos nada, güey. No No somos somos. nada, güey. Sí lo No vi, no somos. somos nada, No güey. somos nada, Panther. Esa pinche producción, cabrón. Estamos muy lejos, güey. Pero pues ni Pero no se pedo, güey. preocupen, no, es trabajo honesto. Sí. No, pues poco a poco, Y güey. O muchos sea, electrolitos, güey. Y DNF es. se va a jugar en PC. Ah, Ah, cabrón. pues para atrás, güey. Cállate. No podemos tomar elecciones ni decisiones ni nada, güey. Ese pinche tiro del Choco estuvo bien perro, güey. Pinche Choco, güey. Vale verga. Molesta el Choco, güey. ¿Perdió? ¿El Choco perdió? No Sí, pues. mames, perdió mi pana el Choco. No, güey. No, Choco. Ni pedo. Sí, el Choco hizo su chamba, pero perdió, güey. Sí, yo también me voy a dejar de ser pendejo. Ya voy a retomar actividades en stream. Porque ya vi que sin mí no puede. No, no se crean.
Ya, porque no, es que tengo que mantener el stream de AF activo. E ir jalando gente, obviamente, para el AFFest, porque si ya se va a venir, ya se viene esa madre en cualquier momento, ya. Sí, el otro Ya día vamos a estaba tener stream. hablando, ¿cuándo? Ayer sí, ayer estaba hablando con Eric. Y fue de que, güey, pues es que ya viene, o sea, es agosto, septiembre, octubre, güey. Son 3 meses, Sí, güey. no mames. Son 3 meses, Ya, güey. ya. Por eso yo también les puse en el grupo de WhatsApp, el staff, de, ¿saben qué? Ya nos hicimos pendejos, güey, hay que mandar a hacer las cosas, güey. Sí, Mames, güey. 3 meses, no, neta. Bueno, Agosto, serían 4 meses. No, acaba de iniciar agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 4 meses, o sea, 3 meses, 20 días, hijo de su perra madre, güey, ya se vino esta chingadera, güey. Verga, Decir, estamos lejos, no tanto que digamos, güey, estamos cerca, sí, güey. Esta madre se va a venir en chinga, güey. Todos más para acá que para allá, güey. Sí. Sí, ya estamos más cerca, güey. Y antes era Este, como, por no cierto, hay mames, un. Ahí sí te mando el mensaje tanto creo que era el Miquelo y el ¿cómo se llama? Y el Choco, ahí yo te los mandé, güey. ¿Para qué? Ah, luego te digo. LOL. ¿Para ese? Sí. Caigan. Sí, ya le dije al Iban. Choco que no se pasaba de verga que venga, que viniera, que no mame. ¿Tú qué pedo, Panther? ¿Qué haces de tu vida, güey? Aparte de morirte. No mames, güey, ya, ya me estoy curando, güey. Ya me siento mejor, güey. Güey, por primera vez estás libre de deudas y lo primero que haces es morirte. ¿Quién te Es entiende? endeudarte Ya en sé, deuda. güey. Ya sé, güey, pero pues ya, ya estoy chido, güey. Ya estoy mejor, güey. Yo creo que ya, ya el miércoles regreso a trabajar bien, güey. Bueno, ya está, ya está. Pues llegas a la parte final, cabrón. Lo que quieras preguntar del pinche factor, algo que quieras que te No, todo chido, amigos. chisme. Nada más para recordarles que estamos trabajando en un juego MMDF. Algunos ya se enteraron. Algunos han visto el progreso. Va a estar bien, vergas. Lo va a jugar homie en stream. Ah, sí, eso yo El lo vi. Me juego. acuerdo muy bien que el Halter me puso: este va a ser IG, güey, en este juego. Yo, como, ah, qué buen pedo, Sí. güey. Es con eso, espero que no te esté matando por dentro, cabrón, que te lo estés tomando en sus debidos ratos libres. Nah, lo estoy haciendo cuando antes de dormir me le trabajo como 1 hora. Nice. Sí, este es un meme, esa madre. Esperen un chingo de bugs, una historia bien cagada y al homie emputándose por las cagadas del IG también en un juego. A huevo, Muy güey. bien. A huevo, como debe ser la Muy tradición, que bien. no se pierda, güey. Apegado a la realidad, me parece bien. ¿Sí? A huevo, güey. Así tiene que ser. Sí, güey. Pero bueno, pues yo creo que ya vamos terminando esta maquinita que no estuvo larga, pero estuvo muy informativa. También hay que extender esta madre, güey. Sí, no, no, también ya. ¿Quieres extenderla? No, digo, no, o sea, no hay que extender esta madre. O sea, ¿para qué chingados extendemos las cosas? Ese es mi punto, o sea. No, sí, por eso digo, está pequeña y estuvo informativa, güey. Es decir, Así es, así es, así es. tampoco hay que hacerla la mamada, como dirían, ¿no? No te estoy diciendo, pero te estoy diciendo. Sí, pero bueno, pues, Halter, ¿tienes algo más que decir? No, voy a chingar a su madre. Mames, güey, di donen, pendejo. Ah, sí, donen. Denme dinero. Sí, denos Denme dinero dinero para la F que para la F. necesitamos, por favor. Sí, ahí está la meta de 5,000 dólares que yo pensaba que eran Qué pesos. chingados. Nos van a dar ni madres, güey, por tu culpa. Sí, yo pensaba que eran pesos, güey, no que eran dólares. Siempre quedé como, what the fuck? Pero bueno, whatever. Entonces, pues, gracias a todos, por estar aquí, la mayoría que se quedó. Y pues, como diría aquí mi amigo homie, vámonos. Y nos ¡Ya te vemos mañana. amarás! Ya, nos vemos mañana.